buscamos muchos libros donde en la cantidad de la búsqueda agarramos una que nos ha llegado aquí al corazón. Y ese cuento lo comenzamos a narrar y lo recreamos con nuestras palabras y para poder llevar al niño, al niño o a la persona que nos está escuchando, poder llevar ese mensaje, ¿no? Pero de acá del corazón. Y lo principal es conocer bien el cuento, estudiarlo, ¿no? Y mantener el contenido, mantener la esencia, ¿no? Pero a eso agregarle como decorarlo, algo así, pero que el contenido está. Esa es una cosa que pues, nosotros tenemos que respetar, porque hay un autor, no es cuentos propios, sino que son tomados de otros autores. Entonces, eso las comenzamos a narrar y lo que podemos dar es verdaderamente llenarnos, ¿no? Vivir nosotros mismos y después transmitir ese mensaje o ese cuento. Vimos que cada niño, aún así que está la tecnología muy avanzada, se toma un tiempito de escucharnos, ¿no? Y en cada escuela que vamos, vemos ese interés, vemos esa parte de respeto, de escuchar al otro, ¿no? La función nuestra como narradoras es devolver a la comunidad todo lo que el PEAN en realidad da. Y la Feria del Libro siempre es una muy buena ocasión para lucirnos nosotros y que nos escuchen los niños. Prácticamente siempre tratamos de dejar en nuestra narración un mensaje que sea útil para la vida tanto de los niños como de los adultos. ¿Y cómo es el proceso de selección de ese cuento que van a narrar, de ese mensaje que van a transmitir? Mira, siempre la profesora nos dijo que el cuento te busca, y es cierto. Vos lees y de repente encontrás algo que a lo mejor otra compañera estuvo en ese mismo libro y no lo encontró. A veces tenemos un libro grandísimo y escogemos un cuento. Es como que te busca para que vos puedas reproducirlo y tratar de dejar algo en los demás. Los primeros años que salíamos, la gente decía narrar para grandes, o sea, la gente al cuento en realidad lo tiene incorporado como que es para los niños, que es lo que hacemos con las mamás, las abuelas, pero para los adultos hay cosas fantásticas y se ha impuesto, porque incluso acá en Río Cuarto hay varios equipos de narradores de distintos órdenes, que no sea solamente del PEAM. Esta experiencia ha sido muy importante porque nos han convocado de diferentes establecimientos con motivo de la maratón de lectura y hace ya 2 meses que venimos narrando en las escuelas haciendo publicidad de lo que va a ser la Feria del Libro. Entonces este año te podría decir que ha sido especial porque todos quienes a lo mejor no sabían que íbamos a narrar, o sí lo sabían pero no estaban totalmente seguros, ya nos esperaban con ansias de podernos escuchar, ¿no? El intercambio es fantástico. He descubierto que, porque a diferencia de otros años, después de terminadas las narraciones, hacemos como un pequeño, establecemos como un pequeño diálogo y qué sienten, qué diferencia sienten ellos entre el cuento narrado y el cuento leído, dónde buscar cuentos, qué sienten que una señora grande les cuente un cuento, qué sienten al saber que una persona tan grande sigue estudiando. Porque ellos, claro, cuando les dicen las edades y que siguen estando en la universidad, les llama mucho la atención. Pero es muy lindo, la experiencia ha resultado muy gratificante.